Un saludo muy especial a toda la familia del coleo en Colombia, y en Venezuela, y en todos los países que lo practican. Quiero darles un parte de tranquilidad. Gracias a mi Dios, a hoy ha quedado exceptuado el deporte de coleo dentro de los 3 proyectos que se presentaron para la prohibición de estas actividades. Gracias a mi Dios, como lo digo, y al proyecto 1907 se pudo hacer esa defensa, donde se declara Patrimonio Cultural de la Nación. Muy posiblemente más adelante pretendan pasar un proyecto donde se tumbe esta ley, pero vamos a estar ahí, unidos. Hay que apoyar a toda la familia de caballistas en Colombia, a las cabalgatas, a los del rejoneo, a las corralejas. Debemos estar unidos como familia, no podemos pelear solos. Y hay que apoyarnos en determinado momento. A hoy, gracias a mi Dios, el coleo ha quedado por fuera del proyecto de ley que pretende estas prohibiciones. Pero nosotros somos una gran familia. Los ganaderos, los agricultores, los empresarios, hay que salir a apoyarlos también, porque ellos también pueden estar corriendo riesgo. A través de manifestaciones pacíficas, de a caballo, como lo hacemos los llaneros, como lo hicieron hace 200 años, estos llaneros que salieron de los llanos del Casanare para darle la libertad a Colombia. Hoy debemos estar preparados. La ley 1907, que protege la actividad cultural, hoy ha servido. Un saludo especial a la doctora Nora Tobar, que fue con ella que trabajamos este proyecto de ley, y hoy está sirviendo para decirles, cuidado con esto, el coleo es patrimonio cultural de la nación. A todos ustedes, Dios los bendiga, muchísimas gracias, y seguiremos trabajando. Hágale, pariente.